Aquí tenemos en esta diapositiva. Entonces tenemos el ojo. Aquí, ¿qué podemos observar? Podemos observar a este nivel, entonces, miren, lo que corresponde, entonces, miren, al párpado superior, dijimos que iba a estar recubierto de piel. Miren el párpado inferior, cuando hablábamos del músculo orbicular del ojo, decíamos que íbamos a tener dos ángulos, un ángulo interno, miren aquí, y un ángulo externo, comisura medial y comisura lateral. Y sobre el borde libre, mire, a nivel palpebral, pues vamos a encontrar estos vellos que se denominan nuestros, sí, estructuras, que se denominan pestañas. Estas pestañas lo que van a hacer es filtrar las partículas de gran tamaño para evitar que puedan, pues, penetrar en el ojo y lastimar así, pues, la esclera, que es visible aquí, o la córnea. Entonces ustedes saben que a este nivel, sobre el borde, pues, del iris, digámoslo así, se va a insertar la región anterior de la capa fibrosa que hablábamos esta mañana, que es la córnea, que era una estructura, pues, transparente. Y aquí podemos observar nosotros también de color verde esto que se denomina el iris, ¿sí? Y en el centro del iris podemos observar esta estructura de color negro que se observa, que se denomina pupila. Entonces, esta diapositiva nos presenta la pupila en el centro. Recuerde que las pupilas deben cumplir tres características: deben ser iguales, deben ser redondas y deben ser reactivas cuando las analizamos en forma comparativa. Pupilas iguales, derecha e izquierda, reactivas a la luz, entonces que se contraen y se vuelven pequeñitas con la luz, que es lo que denominamos miosis, y se hacen grandes cuando se retira el estímulo luminoso o en la oscuridad, que se denomina midriasis. Y reactivas a esos cambios que les estoy explicando. Entonces deben ser iguales, deben ser redondas y deben ser reactivas. Hacia la parte lateral, pues la esclera y la conjuntiva, que va a estar aquí en relación con la superficie interna de los párpados y la esclera a ese nivel. El iris, que va a variar, pues, su color de acuerdo a la composición genética, pues, de cada individuo. Entonces puede ser verde, puede ser café, puede ser negra, dependiendo de la contextura. ¿Listo? Entonces aquí hablábamos, mire, aquí se puede observar, voy a borrar esto que marqué. Aquí se puede mirar hacia el ángulo medial este repliegecito que estamos observando acá, que es lo que se conoce como el pliegue semilunar, ¿sí? Aquí, miren, podemos mirar el lago lagrimal, miren, el lago es el hundimiento, y ahí sobre este lago lagrimal, entonces el hundimiento sería el lago lagrimal, y sobre el lago lagrimal vamos a encontrar la carúncula lagrimal. ¿Listo? Entonces eso podríamos observar. Cuando usted puede levantarse el párpado superior o llevarse hacia abajo el párpado inferior, puede encontrar los puntos lagrimales, que son los punticos más o menos a este nivel y a este nivel, que estarían ubicados, que son, pues, fácilmente visibles. ¿Listo? Entonces, eso es lo que podríamos observar, o los detalles anatómicos que encontramos en esta diapositiva. En la segunda diapositiva, entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar con el número 1, que es lo que estamos observando hacia la región lateral y superior de la cavidad orbitaria. Entonces tenemos nuestra glándula lagrimal. Esa glándula lagrimal va a tener una porción orbitaria, que es la porción superior, y una porción glandular, que sería la porción o palpebral, más bien. Entonces, la porción orbitaria de la glándula lagrimal y la porción palpebral de la glándula lagrimal. ¿Listo? Esta, en general, todo el número 1, pues, corresponde a la glándula lagrimal. Habíamos dicho en la clase de la mañana que esa glándula lagrimal, mire, iba a tener unos conductos, miren los que estamos observando aquí, entre 6 y 14, que son los conductos excretores de la glándula lagrimal, ¿listo? Entonces, a ese nivel podemos observar nuestros conductos excretores de la glándula lagrimal. Hacia la parte media, miren aquí, del ángulo del ojo, aquí con este número 2, lo que estamos nosotros observando sería el pliegue
semilunar. Entonces, miren aquí el pliegue semilunar. Y como les mostraba acá, en la profundidad, y vamos a encontrar el lago. Miren, ese hundimiento que podemos visualizarlo ahí, que se ve oscurito, es el lago lagrimal. Y sobre ese lago lagrimal, entonces con el número 2, vamos a encontrar, o medial, o lateralmente, digámoslo, al lago lagrimal, vamos a encontrar lo que corresponde al pliegue semilunar. Ya medialmente, con el número 3, miren, aquí encontramos la carúncula, ¿sí? Acuérdense que la carúncula lagrimal está ocupando el lago lagrimal. Y hacia el borde medial, miren aquí, del párpado superior y el borde medial del párpado inferior con el número 4, vamos a encontrar el punto lagrimal superior. Pues a ese nivel vamos a encontrar la papila y el punto lagrimal superior, que es este que estaría acá, que le voy a dar en esta gráfica el número 5. Entonces, mire la papila y el punto lagrimal superior. Y aquí con el número 4, lo que la flecha nos está indicando sería la papila con el punto lagrimal inferior. ¿Listo? Y hacia la parte media, o medialmente la carúncula lagrimal, mire, con el número 8 encontramos arriba y encontramos abajo esto que corresponde a los conductillos lagrimales. Entonces, el conductillo lagrimal superior y el conductillo lagrimal inferior. Esos conductillos lagrimales se van a abrir a esto que está con el número 7, que corresponde a nuestro saco lagrimal. Esto que estamos viendo aquí es la cúpula y el fondo o el fondo del saco lagrimal. Este saco lagrimal hacia abajo se va a comunicar con esto que ustedes están observando aquí, que es todo esto desde aquí, pues y aquí lo podemos observar cortado, que es el conducto nasolagrimal. Aquí encontramos ya la apertura o abertura del conducto nasolagrimal que se abre a este, que es el meato nasal inferior. Entonces, mire, esta es la concha o el cornete nasal inferior. Y acuérdese que por debajo de cada uno de esos cornetes encontramos los meatos. Entonces, mire, esto que ustedes están observando aquí son los meatos. Este es el meato nasal inferior. Ah, está cortado. Este meato nasal inferior, mírenlo aquí, es donde drenan las lágrimas que se fabricaron en esto que es la glándula lagrimal. Se acumulan en el saco lagrimal, pero drenan hacia la cavidad nasal, exactamente meato nasal inferior. ¿Listo? Y eso que estamos observando ahí es nuestro conducto, nuestra glándula lagrimal y nuestra vía lagrimal como tal, cómo está conformado y cómo le drena hacia la cavidad nasal. Bueno, y habíamos dicho que dentro de la cavidad orbitaria íbamos a encontrar el órgano, pues digámoslo así, de la visión, que era el ojo, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que el ojo de adelante hacia atrás iba a estar formado pues por diferentes estructuras. Entonces, miren, aquí con el número 1, miren, que es esto que están observando ustedes a este nivel, vamos a encontrar nuestra córnea. Entonces, la córnea está dirigida hacia la parte más anterior. Dijimos que el globo ocular iba a tener tres paredes, ¿no es cierto? Una pared externa, que era la fibrosa, una capa media, que era la vascular, y una capa interna, ¿no es cierto? Que la capa externa fibrosa iba a estar conformada por dos estructuras. Entonces, mire, esta con el número 7, que va de atrás hacia adelante, mire, todo esto con el número 7, que corresponde a la esclera o esclerótica, ¿verdad? Aquí. ¿Listo? Y adelante, esa capa fibrosa deja de llamarse esclerótica del número 7 y toma el nombre de córnea. Miren aquí. Todo esto que está usted visualizando con el número 1. Entonces, córnea y esclerótica. La segunda capa que nosotros teníamos, miren, está con el número 6, que es la capa media o vascular. Que atrás, miren, aquí la estamos agarrando con el número 6. Usted ubíquese. Todo eso de la número 6 hasta aquí se denominaba coroides, ¿no es cierto? Y hacia la parte anterior de la coroides teníamos con el número 4 lo que corresponde al cuerpo y músculos ciliares, mire esto. Entonces, por delante la capa vascular forma el cuerpo y los músculos ciliares y por detrás este número 6 que corresponde a la coroides. Habíamos dicho que ese cuerpo muscular,
o cuerpo y músculos ciliares, digámoslo así, y va a tener los procesos ciliares, mire, a este nivel, los procesos ciliares, y de esos procesos ciliares y vamos a tener las fibras zonulares, mírelas aquí, esas fibras zonulares es lo que va a conformar el ligamento suspensorio de Lenk. Entonces, eso que estamos viendo aquí es el ligamento suspensorio del Lenk. Bueno, y la capa interna, que es esta que estamos mirando aquí con el número 5, la capa interna del globo ocular es lo que corresponde a la retina. ¿Listo? Esto que estamos viendo aquí, este hundimiento, es lo que representa a este nivel, mírelo aquí, ¿sí? De la retina, es lo que representa a la fóvea. Entonces, acuérdense que miren, aquí observamos un amarillito un poquito más oscuro que forma un círculo que se denomina la mácula, ¿no es cierto? Y la mácula en el centro tiene un hundimiento y ese hundimiento es lo que se denomina la fóvea a ese nivel. Y hacia adelante, entonces, habíamos dicho que íbamos a encontrar lo que correspondía a nuestra retina. Entonces, adelante, la retina. Y también habíamos dicho de esta retina que en la superficie interna, o sea, por dentro del globo ocular, con el número 10 íbamos a encontrar lo que se conoce como el cuerpo vítreo. Dijimos que la parte anterior de ese cuerpo vítreo, justo por detrás del lente o también denominado cristalino, iba a formar el hundimiento o la cavidad hialoidea. Esa cavidad hialoidea en el centro tiene este conducto, que es el conducto hialoideo, que está justo por detrás de esta estructura, identificada con el número 2, que es el lente o también denominado cristalino. Aquí con el número 9 podemos observar nuestro nervio óptico, la arteria de color rojo, la arteria retiniana o arteria central de la retina, y de color azul, pues la vena central de la retina. Eso estaríamos observando a ese nivel. Esta diapositiva también nos muestra a nosotros que detrás de la córnea, con el número 1, vamos a encontrar este espacio representado con el número 11, 11 que corresponde a esta cavidad que se denomina cámara anterior. Detrás de esa cámara anterior, identificada con el número 11 en esa diapositiva, tenemos el número 3, que es nuestro iris. Y en el centro del iris, mire, vamos a tener esta estructura que es la pupila. Justo por detrás del iris, miren, a este nivel, justo aquí por detrás del iris, vamos a encontrar esta segunda estructura que es la cámara posterior del iris. ¿Sí? Aquí encontramos la cámara posterior del iris a ese nivel. Entonces tenemos la cámara anterior con el número 11 por delante del iris y la cámara posterior justo por detrás del iris. Entonces les voy a repetir las estructuras de adelante hacia atrás grandes para que se puedan ubicar. Entonces mire, con el número 1 de adelante hacia atrás tenemos la córnea, seguida con el número 11 que es nuestra cámara anterior. Detrás de la cámara anterior y como límite posterior, aquí mire con el número 3, el iris tenemos en el centro, aquí donde les hago la línea en el cursor, tenemos nuestra pupila. Con el número 2 tenemos nuestro lente o también denominado cristalino. Aquí mire estas estructuras que les estoy señalando. Perdón, con el número 20, le voy a asignar un número que es el número 20. Es lo que está representando las fibras zonulares. Esas fibras zonulares representan el ligamento suspensorio del lente, así se denomina el ligamento suspensorio del lente. Aquí con el número 4 vamos a tener representados el cuerpo ciliar y los músculos ciliares y unas prolongaciones que se denominan los procesos ciliares. Mire, a ese nivel. Vamos a observar una zona transicional, mire, que está aquí pintada, que es la parte anterior de la coroides, que es la hora serrata. Miren, más o menos a este nivel encontraríamos la hora serrata. ¿Qué más encontramos? Ah, bueno, habíamos dicho que entre la córnea y la esclera íbamos a encontrar estas estructuras. Miren aquí. Esas estructuras que ustedes están observando en esos circulitos rojos que yo les acabo de señalar. Es lo que se conoce como el seno venoso de la esclera, ¿sí? Ese seno venoso de la esclera o conducto de Esslingen
Es el que permite el drenaje de su humor acuoso que se está produciendo en la cámara anterior del ojo. ¿Listo? Entonces, hacia atrás, ¿qué observamos? Entonces, con el número 5, la capa interna, que es la retina, con el número 6, la capa media, que es la coroides, y con el número 7, la esclera, ¿sí? De acuerdo a la ubicación. Recuerde que son tres capas, fibrosa, vascular e interna, pero que cada una de esas se compone de dos partes, una parte posterior y una parte anterior. Entonces aquí, número 5, retina, número 6, coroides, número 7, esclera. Y este hundimiento que estamos observando aquí a nivel de la retina, que la parte amarillita oscura representa la mácula de la retina y la parte del hundimiento, la porción central, representa la fóvea, ¿cierto? La fóvea central de la retina. Con el número 10, todo esto que estamos observando aquí es nuestro cuerpo vítreo que va a estar ocupado por el humor vítreo. Dijimos entonces que detrás del lente, mire, íbamos a encontrar una fosa, que es la fosa hialoidea. Y esa fosa hialoidea se comunica hacia la parte posterior del cuerpo vítreo por este conducto que se denomina conducto hialoideo. Pues ahí estamos observando en la superficie interna, pues las arterias y las venas retinianas. Listo, eso es lo que podemos observar en esta diapositiva. Y una vista pues un poco más magnificada, digamos así, de toda la superficie anterior. Mire, entonces aquí, cuando el número 1, usted está observando la córnea, mire. Y aquí con el número 13, el espacio señalado entre la córnea y el número 12 que corresponde al iris. Pues mire, 1, córnea, 12, iris. Con el número 13, ese espacio corresponde a la cámara anterior. El número 11, pues va a ser nuestro lente o cristalino. El número 8, mire, ese espacio que usted está observando ahí, ustedes, perdón, observan, es lo que corresponde a la cámara posterior. El número 7 es la que corresponde a la zona o las fibras zonulares. Son las fibras zonulares que representan el ligamento suspensorio del lente. ¿Listo? El número 5 es lo que representa el cuerpo y los músculos ciliares. Cuerpo y músculo ciliar. Vamos a encontrar las fibras meridionales, que serían estas de aquí, fibras meridionales. Y estas serían las fibras circulares de lo que corresponde al cuerpo ciliar. Estas prolongaciones digitiformes, así, mire que tienen forma como de deditos, corresponden a los procesos ciliares. Entonces, eso que les estoy marcando ahí sería el proceso ciliar. Todo el número 5 que usted mira ahí es el cuerpo ciliar. El número 6 son los músculos ciliares. Entonces, los que están redonditos, las fibras circulares, y los que están pues más longitudinales, que son las fibras meridionales. Con el número 4 tenemos la esclera, miren, la esclera a ese nivel, y con el número 3 estamos viendo nuestro seno venoso de la esclera, que hay mucho más claro. Medialmente al seno venoso de la esclera vamos a encontrar la malla trabecular que está ocupando ese espacio del ángulo iridocornal. ¿Listo? Que era por donde drenaba el humor acuoso de la cámara anterior hacia lo que corresponde al seno venoso de la esclera. Aquí en el iris, ¿qué estamos observando? Estamos observando, mire, hacia la parte media, esto que está aquí con el número 10 es el músculo esfínter de la pupila, el que lo mueve chiquitico. Y con el número 9, lo que estamos observando acá es el músculo dilatador de la pupila. Entonces el 10, porque el 12, todo ese 12 es el iris, ¿sí? El iris, como ustedes van a revisar en la literatura, no es una estructura plana, sino que tiene unas rugosidades, unos plieguecitos que conforman el pliegue del iris. Entonces el número 10, no se olvide, el músculo esfínter de la pupila, y el número 9 es el músculo dilatador de la pupila. ¿Listo? Esto que estamos viendo aquí es el círculo arterial. Recuerden que la literatura dijimos que la región anterior de la coroides iba a drenar a lo que correspondía a los círculos arteriales mayores y menores del iris. Entonces, ese que están viendo aquí, miren, lo voy a marcar. Ese que le saqué una flechita,
es el círculo mayor. ¿Listo? Bueno, eso es lo representativo de este. Y en este, por ejemplo, pues sí, ya miramos las diferentes estructuras. No sé si haya alguien conectado y me dice o que esté pendiente la estructura con el número 3, ¿a qué corresponde? A la córnea. A la córnea, muy bien. Un ratito. La córnea, muy bien. El número 2, ¿a qué corresponde? ¿Quién sabe? La cámara anterior. La cámara anterior, muy bien. La cámara anterior. Con el número 6, ¿qué estructura es? El iris. El iris, muy bien. Con el número 4, ¿qué estructura es? La pupila. La pupila, sí señora, muy bien. Y el número 11, con el que está detrás de la pupila, ¿qué estructura es? El cristalino. El cristalino, ah, muy bien, Natalia, el cristalino. Y con el número 3, 2, 4, con el número 9, ¿qué estructura es? La esclerótica. La esclerótica, muy bien. Con el número 8. La capa media. La capa media, ajá. Que de atrás hacia adelante, ¿cómo se llama? Olmer. De atrás hacia adelante. Coroides. La coroides, claro. Muy bien, la coroides. Con el número 14. ¿Quién sería? La retina. La retina, muy bien. Y con el número 18. El nervio óptico. El nervio óptico, ajá, muy bien. Con el número 18 tendríamos el nervio óptico. Con perdón, el número 1, que estaría representando el número 1 detrás del iris y delante del lente. ¿Qué se ubica? La cámara, ¿cuál cámara? Posterior. La cámara posterior. Ah, muy bien. Y con el número 10, ¿quién es el número 10? Ligamento suspensorio de lente. ¿Listo? Lo tenemos a ese nivel. Y este espacio, este hundimiento que estamos observando acá, ¿a qué corresponde? Eso que les dibujé ahí. A la hora cerrata. Eso que miran ahí es la hora cerrata. ¿Listo? Con el número 13, ¿a qué corresponde? Conducto y aloideo. Conducto y aloideo. Muy bien. Y a este yo le voy a poner un número 20. ¿Ese número 20 qué representa? El cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo. Muy bien. Entonces, pues, esas son las estructuras que podríamos observar. Si nos damos cuenta, realmente, pues, ojo, es muy fácil. Y en esta diapositiva, entonces, les traje para recordarles los músculos extrínsecos del ojo. ¿Listo?
Entonces, ¿qué habíamos dicho de los músculos extrínsecos del ojo? Habíamos dicho que teníamos cuatro rectos, ¿cierto? Entonces, no se olviden que para ubicar qué es medial y qué es lateral, es importante, mire, que tengamos en cuenta esta pincita que tenemos acá, ¿sí? Esta pincita que tenemos allá, que es la tróclea. Miren. Entonces, no se olviden que la tróclea va a estar en relación con el músculo oblicuo superior. Entonces, y el músculo oblicuo superior y la tróclea son mediales. Entonces, esta es la porción medial. Entonces, este será el músculo recto medial, este será el músculo recto lateral, este será el recto superior y este será el recto inferior. ¿Listo? Recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral. Y en la tróclea, insertados o sobre la tróclea o en relación con la tróclea, tenemos el músculo oblicuo superior. Y lateralmente y hacia abajo tenemos nuestro músculo oblicuo inferior. Entonces, esos serían los músculos que estarían a ese nivel. Eso es súper fácil, ¿no? Recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral. Oblicuo superior y oblicuo inferior. Músculos extrínsecos del ojo. Y si nos vamos pues a esta diapositiva que estamos observando a este nivel, entonces miren. Este musculito que está aquí pintado de color verde, ¿a qué correspondería? ¿Quién sería? ¿Quién me dice? Está insertado sobre la esclera. ¿No escuché? ¿Recto superior? Muy bien, el recto superior. Miren aquí la tróclea. Miren la tróclea. La tróclea ahí hacia la pared medial de la órbita. Entonces, este musculito que pasa por encima del recto, ¿a qué músculo corresponde? Oblicuo superior. Muy bien, oblicuo superior. Y entonces, este que queda por arriba del oblicuo superior, ¿qué músculo es? Es el músculo elevador del párpado superior. Entonces, todo esto que está aquí es el músculo elevador del párpado superior. ¿Qué más podemos observar aquí? Mire, el recto lateral cortadito, recto lateral. Miren aquí el recto medial. Aquí mire el recto inferior. Véalo aquí, el recto inferior. Y mire aquí el oblicuo inferior. Mire. Y hacia atrás, pues tenemos el anillo tendinoso. Esto que está, acuérdense que este anillo tendinoso, blanquito, que también se denomina anillo tendinoso común o de zinc, es el que va a dar origen hacia adelante de los cuatro rectos, ¿cierto? Del superior, del inferior, del medial y del lateral. Y obviamente, pues discurre a ese nivel nuestro nervio óptico. Después. Más que yo sabe cómo funciona el nervio. ¿Listo? Bueno. Y en esta diapositiva, pues era para que volverles a recordar la parte que corresponde a nuestra vía lagrimal y nuestro conducto lagrimal. Sí, pues la vía lagrimal como tal. Entonces, con el número uno, pues vamos a tener nuestra glándula lagrimal. Con el número dos, lo que ustedes están mirando ahí, esos punticos, es lo que corresponde a los conductos excretores de la glándula lagrimal. Con el número 3 tenemos nuestro punto lagrimal superior. Con el número 4 tenemos el fondo del saco lagrimal. Con el número 5 vamos a tener el conducto lagrimal superior. Con el número 6 la carúncula lagrimal. Y con el número 7 el conducto lagrimal inferior. Y con el número 8 tenemos el punto lagrimal inferior. Bueno, cavidad nasal con el número 9, el cornete nasal medio. Con el número 10, el hiato u orificio de desembocadura de nuestro conducto nasolagrimal. Con el número 11 tenemos el meato nasal inferior. Y con el número 12, el cornete nasal inferior. ¿Listo? ¿Por qué pues es importante el meato nasal y mencionamos el cornete? Porque pues es nuestro drenaje, ¿no es cierto? Las lágrimas se liberan hacia nuestra cavidad nasal.
Entonces, recuerden que cuando la persona llora y la lágrima se va al conducto nasolagrimal, a la cavidad nasal, obviamente necesita aumentar la secreción de moco, y el objetivo de aumentar la secreción del moco es precisamente permitir que la mucosa nasal quede protegida contra el pH tan diferente que es de las lágrimas que se están produciendo y se están liberando hacia nuestra cavidad nasal. Bueno, y ese les dejé la diapositiva ahí como para que cuando repasen pues puedan resolver alguna inquietud que tengan respecto a la numeración y les quede mucho más fácil su estudio para nuestro componente práctico. Bueno, y eso es lo que teníamos nosotros para revisar de ojo. Si nos damos cuenta, la práctica de ojo pues es muy sencilla porque no tiene mayores componentes. Ahora bien, obviamente si usted va a ser oftalmólogo, pues ya tendrá que analizar cada una de las estructuras que conforman las capas. Acuérdense, por ejemplo, que la coroides tenía una división histológica en 4 capas más, la retina también tiene una subdivisión en 10 capas, ¿no es cierto? Entonces, pues realmente como nosotros, como usted, como médico general en formación y para mí como médico general, importante que definamos estas estructuras anatómicas, sepamos dónde están. Fisiología le enseña a usted cómo es el funcionamiento de cómo se capta la imagen, cómo se procesa, que tengamos claro que hay músculos intrínsecos, extrínsecos, los intrínsecos para el músculo ciliar, para la acomodación del lente, y los del iris para la pupila, como esfínter y como dilatador. Y los músculos extrínsecos que ya están relacionados con el movimiento del globo ocular dentro de la cavidad orbitaria y la disposición de este pues para las diferentes funciones. No sé si alguien tenga alguna pregunta del reconocimiento que acabamos de hacer. Creo que con las de retroalimentación que les hicimos a los compañeros que respondieron, estamos claros, ¿no es cierto? Doctora. Doctora. Sí, les escucho. La pupila como tal, ¿es una parte o es como la parte anterior del lente? No. Realmente la pupila le pertenece al iris, ¿sí? Porque el lente es el cristalino como tal, ¿listo? Entonces, en el centro del iris, ese orificio que está situado en el centro del iris, que es por donde penetra la luz en la cámara, pues hacia la cámara posterior del ojo y transmite la información, le pertenece al iris. Ok, doctora, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene una duda? Bueno, entonces, esa era la práctica que teníamos para ojo. Y vamos a continuar con la otra práctica,